¿Cómo ven ustedes los altos costos de producción y los bajos precios a la hora de vender? ¿Qué tanto les afecta eso? Fíjese que eso realmente afecta mucho en el poder adquisitivo de la familia del campo. Primero porque hay que entender una cosa, que aquí los productores de semillas de más alto rendimiento son semillas que oscilan entre los 100 a $140 la bolsa de 60 mil semillas. Y desde ahí usted tiene que ir comprando semilla adicional, aquellos inclusive que les dan su paquetillo, porque solo les dan 22 libras de semilla, que es un material de bajo rendimiento, el H59, pero usted para complementar el cultivar una manzana requiere comprar, digamos, un par de libras adicionales, pero de otros materiales que son de mucho más alto rendimiento, pero que su costo Más oscila elevado. entre 3,50 a $4, digamos, por libra de maíz. De otros híbridos. Entonces, realmente los costos son elevados en herbicidas, en insecticidas, en fungicidas y en fertilizantes especialmente, ¿verdad? Que hoy usted sabe que nuestro suelo es un poco deteriorado. Si no se le da tres fertilizadas, si usted no emplea un plan, digamos, de asistencia a la planta, todos sus costos van a ir elevando, pero ese plan tiene que contemplar desde el plan de preparación de suelo, desde el plan de siembra, desde el plan de fertilización, del el plan fitosanitario para el control de plagas y meter tres fertilizaciones, digamos, a la planta para que su cosecha sea un poco más, aceptable. Pero el problema es que también es un desafío para el agricultor. Sembrar, el ser agricultor en estos tiempos no es una cosa sencilla, porque de que usted coloca la semilla en su suelo, usted sabe que depende solo de la buena obra de Dios y por supuesto de que tengamos un buen invierno, que no hayan eventos naturales adversos que vengan a desfavorecer la producción agrícola. Pero el problema es que cuando usted saca también, partamos de que tuvo una buena cosecha, pero el precio en el mercado oscila entre los $10 por quintal de maíz. Y usted está sacando, digamos, por manzana, invirtiendo a un costo de 600, $700 por manzana, para sacar 60, 70 quintales por manzana y lo vende a $10 en el mercado. Es ahí donde la pobreza en el campo sigue, porque no tenemos y ni somos llamados. Y yo ahí, aquí creo que el ministerio tiene un reto importante. Primero, que invite a todos los agricultores también a través del Ministerio de Economía para los precios de convenio que se establecen con las empresas, tales como Umarsal, Arisa, el Sello de Oro, etcétera, etcétera, que son precios, digamos, ya que vienen por convenio y que lo pagan un poco mejor el producto. El problema es que le dan pocas cuotas a la agroindustria para que puedan comprarlos y les dan más cuotas de planes de contingencia de maíz de De importación, importación para saturar el mercado nacional y botarnos aún más los precios a los agricultores. Ok, ahora, don Marcos, ¿qué tanto es la cobertura que les puede dar el SENTA a ustedes, a los productores de granos básicos en este momento o en estos años atrás? Fíjese que el SENTA, como institución responsable de transferir la tecnología, de tener investigaciones, de validar materiales de alto rendimiento que puedan favorecer al sector, porque tienen un buen laboratorio, y yo creo que se debe de trabajar, debe de haber una fuerte inversión en esa área investigativa para ir validando materiales que sean un poco más amigables con el medio ambiente y que sean de alto rendimiento y mucho más resistibles a todos los eventos de los que hemos hablado que impactan a través del cambio climático. Sin embargo, el SENTA solo tiene 42 agencias a nivel nacional y cada agencia, digamos, tiene poquitos extensionistas y cada extensionista tiene como meta tener atender a 300 agricultores de edad por temporada o por año. Y tenemos un tejido productivo, hablamos de 450 mil
de tal manera que el CENTA solo le logra dar cobertura a 35 mil agricultores. Nos queda un universo de 415 mil agricultores que no saben de nada, que no tienen ni un plan de incentivo, que no conocen de tecnología, de transferencia, ni mucho menos de que llegue algún técnico a dar algunas recomendaciones técnicas. Por eso la importancia de inyectarle al Ministerio de Agricultura y Ganadería, y hay algo interesante, yo lo denuncié en su momento, este gobierno que está por salir a través del ministro Oreste Ortiz nunca dijo nada con la propuesta del presupuesto de este año, que fue aprobado por la Asamblea Legislativa, y es la preocupación de los agricultores, que ni la clase política, ni los analistas, ni los medios de comunicación y ni el gobierno ha hecho nada. Pero este presupuesto aún fue presentado con 6 millones de dólares menos para este año. De tal manera que en vez de apoyar más al sector, han reducido el presupuesto de este año. Y ese va a ser un reto para el nuevo gobierno. Así es que creo que la cobertura que da el CENTA es mínima, porque, repito, solo le da cobertura a 35 mil agricultores con sus 42 agencias. Nos quedan 415 mil agricultores que no saben del CENTA y que no saben de nada. Comparte y dale like. Suscríbete a mi canal. Activa las notificaciones haciendo clic en la campanita para que te avise cuando suba nuevo video. Hasta luego, amigos.